Well, hello everybody, it's Father Hola Tim. Hola a todos, this is Father Tim. Gracias, Judy, para su presencia, para platicar con nosotros un poquito más. You're welcome. De nada. So, we had a lot entonces, Judy, fue muchas cosas la semana pasada con todos los exámenes y todo el miedo que gente tiene y que nosotros no abrimos la misa por esa razón. ¿Tienes un poco más noticia de la Departamento de Pública de Salud? Sí. La semana pasada fue 266 personas que ya recibieron exámenes en Abbotsford y con eso hay 5 personas con nuevos casos que ya tienen la COVID y con esos 5 hay muchos otros que son personas cercanas o gente que tiene mucho contacto con ellos que también necesita mantener en casa, que necesitan la cuarentena, que no puede estar con otra gente para limitar otras personas para tener. ¿Cuánta gente hay que no puede estar con otros? Más o menos hay 100 personas. En general, que cada persona que tiene, hay como 20 más personas que tienen contacto cercano con ellos. Es muy importante que nosotros limitamos la gente que estamos pasando tiempo porque la enfermedad puede pasar muy rápido. Yo creo que mucha gente ya tiene consolación que no fue tanta gente que ya tiene. ¿Es un tiempo para nosotros para sentir paz o necesitamos preocupar todavía? Sí, hay un poco tiempo de respirar, pero en realidad necesitamos recordar si no continuamos distancia social y limitar a la gente que está conviviendo, ya podemos ser cientos de personas con COVID en esa comunidad muy rápido. Entonces están pidiendo que nosotros podemos limitar cuántos va a tener, qué rápido va a pasar. Yo sé, para nosotros aquí estamos abriendo nuestras misas en ese domingo que viene y estamos haciendo una colaboración de la Oficina de Salud de County. Tiene unos consejos para nosotros como estamos abriendo nuestras misas o para la comunidad. Mi consejo para asistir a la misa es el mismo para la gente que va a asistir a un evento público. Cuando hay mucha gente que necesita usar una máscara, por favor, para mantener distancia de 6 pies de otra gente que no vive en su casa, para lavar las manos, que si tiene tos o todo para cubrir su boca. Y si sientes enfermo, por favor, no pasa allí para mantener en casa si sientes enfermo. Fue un poco confusión en la comunidad sobre los exámenes, que mucha gente que ha recibido el examen, que ellos necesitan mantener en cuarentena después del examen antes de escuchar los resultados. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, estoy agradecido para platicar sobre eso. En los sitios de examen, estamos preguntando por gente que venga si tiene síntomas y si tiene síntomas de la corona y ya recibe el examen, antes de sabemos que no tienes por seguro, necesita mantener en casa. Esa razón que pedimos que no está compartiendo la enfermedad con otra gente en un accidente. Entonces, la gente que debe recibir el examen no es gente que tiene miedo, es gente que tiene síntomas. Sí, cierto. Sí, la gente que tiene miedo o que gente que tiene trabajo. Pero si piensas que tienes, es muy importante que reciba el examen, pero necesita mantener en la casa antes de sabemos que no tiene por seguro. ¿Algunos grandes eventos por exámenes que van a estar como en agosto la semana pasada? Ahorita no hay plan de nuevas cosas, por ahora, pero cuando si cosas cambian, vamos a anunciar con usted. Yo escucho mucha gente diciendo que ya tenemos muchos casos en el futuro, que va a ser un gran crecimiento de eso. ¿Cómo ve eso? Es algo que nosotros estamos preocupados y por eso estamos dando los consejos para quedar en casa si sientes enfermo.
la máscara y limitar contacto. Si no hacemos eso, ya por seguro ponemos mucha gente con la virus. Y yo sé que muchos gobiernos, otros oficiales están apoyando económicamente gente que está afectada de eso. ¿Puedes platicar de eso un poquito? No, sí, muy cierto. Estamos platicando con United Way de Marathon County y que ellos van a compartir comida a familias en la ciudad. Y estamos esperando que la semana que viene, temprano, ya podemos hacer eso. Que ya podemos llevar comida a gente. También hay dinero disponible, no es mucho, pero para gente que necesita ayuda con la renta de sus casas que está afectando eso. Y voy a compartir más información con usted cuando yo tengo. Este dinero es limitado, pero es algo y va a ayudar a varias familias. Voy a compartir información con ellos. Y si usted sabe que estoy ofreciendo a la iglesia para ayudar a distribuir comida y todo, si gente quiere. Y yo estoy dispuesto a apoyar y ayudar a gente que necesita ayuda para estar en contacto con organizaciones que pueden ayudar a ellos también, que pueden contactar a mí, a Padre Tim también. ¿Hay algo más que quieres compartir con nosotros antes del fin de semana? Sí. Yo quiero pedir gente para recordar si tienen síntomas o tienen la COVID, que este virus ya pasa donde estamos pasando. So, si está en la cuarentena, necesita quedar en casa porque el virus va a acompañarte en sus viajes. So, por favor, protege su familia, protege a sí mismo, protege su comunidad. Y limitar dónde está viajando, porque vivo viajando con ustedes. Muchas gracias, Judy, por pasar tiempo con nosotros y practicar con nosotros. Gracias por sus esfuerzos. Estamos agradecidos a todos los oficiales del hospital de County que están apoyándonos de una manera tan buena. Es maravilloso para saber que hay gente que está dedicada a nosotros y nuestra salud. Muchas gracias. Y gracias por sus consejos que ya podemos mejorar poco a poco como comunidad. Muchas gracias. Thank you.